Quería preguntarte, ¿cómo conoces tú la música de Selena? Bueno, yo conozco la música de Selena a partir de la película, que la vi en 1998. Es entonces que conozco a Selena. ¿Qué ha dejado Selena en tu vida? O sea, ¿qué te ha dejado como artista a ti? Bueno, como artista me enseñó que no debes abandonar tus sueños por nada del mundo. Igual puedes estar haciendo una cosa, puedes hacer otro, estar haciendo otra. Pero sin duda, nunca abandones tus sueños. Yo creo que eso es lo que más me cautivó de ella. ¿Cuál es tu canción favorita de ella? Biri Biri Bam Bam. ¿Por qué? Creo que es una canción muy alegre, te sube los ánimos cuando estás triste. Definitivamente es mi canción favorita. ¿Nos cantas un pedacito? Yo creo que da la señal de que Selena sigue influenciando en la música, en las personas. Y vamos a ver hasta cuándo, ¿no? Yo creo que Selena va a seguir por muchos años más. Y bueno, yo creo que sus fanáticos, tanto como tú, como yo y como todos los demás, vamos a seguir recordándola. Si tuvieras un minuto con ella, ¿qué le dirías? Es una pregunta difícil, pero no tendría más otra palabra que gracias. Gracias por su música, gracias por acompañarnos. No lo sé, definitivamente le diera un abrazo, le diría cuánto la quiero, cómo ha influenciado en mí ella, y no lo sé. ¿Qué mensaje te gustaría darle a todos los fans que van a ver este video y a su familia? Bueno, a su familia, gracias por darnos a Selena, gracias por la música, gracias al señor Abraham Quintanilla, que él fue, yo creo que el más importante en todo esto, en influenciar a Selena, a la música, y a todos los fans, como yo, como tú, como todos nosotros, seguir recordándola. Yo creo que el seguir escuchando su música, el seguir hablando de ella, hace que ella aún siga teniendo nominaciones a los premios Billboard, a diferentes premios. ¿Qué es lo más loco que ha hecho Carlos por Selena? Venir a Guadalajara a buscar un CD que no encontré en mi ciudad. ¿Qué CD era? Criminal. ¿Tuviste éxito? Claro. ¿Cómo lo tienes? Claro. ¿Cada cuánto lo escuchas?